Hola, Caro, por aquí. ¿Cómo está? Ay, ya estoy paseando en la tía. Pero anda bien. Encantado usted. Pues anda. Un regalo que me han dado. Está bonita, tía. Sí. Muy bonita. Me la regalaron cuando yo estaba joven. Ya recuerdo que tengo. Ya tiene buen tiempo tenerla. Sí, de mi primer. La letrita esta me gusta, pues. La que sea así, sí. Tiene mucho significado. Sí. A mí me gusta también porque es la letra inicial de. ¿Cómo es del nombre de mi hija? Mateo. Está bonita. Ah, mamá. Sí, no, yo me compré con esta letra porque me gustó. Una vez yo me enamoré de un muchacho. Él se llamaba Moisés. Sí. La tenía alzada, que no la uso. Entonces, mejor véndomela. No, Dios guarde. Vendo mis sentimientos, mi amor. No, porque eso ya es. Todos mis recuerdos. Bien, porque fue mi primer amor. Pero imagínese con la cuerda de él y en la cadena, mejor véndemela. Ahí la de regalar. No, Dios guarde. Se la doy al niño ahí para que la ande. Ay, Dios, le doy. Le doy todos mis recuerdos bonitos a esta persona. Todos los recuerdos bonitos. ¿Dónde estaba jovencita? Es bueno. Mi primer, como dicen, amor de niño. Desde algún día se anima ahí. Ay, yo dudo porque la verdad. A mí me gusta por la letra que tiene. Sí, pues, pero, yo he buscado para niños. Pero nunca le he vendido. Dije, a veces he pasado grandes necesidades, pero no me he atrevido a venderla porque la verdad significa mucho. Sí, he buscado así con las letras para el niño, pero nunca he encontrado. No, es que este hay que mandarlo a hacer, si no sé, se manda a hacer con la letra. Ajá, por eso debe ser que no la... Por eso no he encontrado. Sí, pero no, yo la vendo. Me quedo sin los recuerdos. Ah, pues como le digo, algún día se va a animar y la van a vender. Yo dudo, Caro. Está buena, pues se me la vende. Yo dudo. ¿Voy a buscar una yo? Sí, porque yo dudo que estas cosas las pueda vender, porque digamos que, ay, es como que entierre el amor que una vez sentí por alguien y todavía quiero... seguir todavía, sí. Trae buenos recuerdos. Bueno, bonito, bonito. Está bueno entonces. Mira, y la Olga, ahí está en la casa. No sé cómo hay que ir a hacer ambas. No sé, pero es como que venía un día a ayudarle con hacer unas cosas ahí. Es que se fue para la escuela, pero como yo de ratito me fui con mi tía. Ah, pues por eso no contestaba entonces los mensajes. Yo me fui con mi tía, solo dejé a los niños allí, a los niños varones, cuidando a niños, y dije, ya voy a venir, pero porque me habían invitado que viniera. Hacer un voladito por allá. Sí, es que temprano, pues. Entonces dejé a los niños. Dejé a los niños varones y ahí en la casa. Pues a ver si ella estará entrando. Y no sé si ya vendría de la escuela ella. Yo voy a ver porque sí quedé haciendo cosas con ella ahí, como no contestaba los mensajes, no sé si hasta ahí. Yo ahorita voy para la casa, no sé. Está bueno entonces, pues voy a entrar a buscarla, ¿no? Vaya pues, Carita, me gusta. Vaya pues, ahí cuídese. Vaya, vaya. Las coincidencias saben pasar. Tiene 50 metros, pero usted, como es del negocio, usted lo va a dejar que hable usted. Yo voy a dejar ir, bebé. Algún error que cometa, sí le voy a pegar a sus plastazos. Ya tenemos que llegar siempre ahí con la platiquita. Sí, le vamos a llevar. Un rodillito le vamos a hacer para no decirle la verdad, porque como le vamos a decir. No, la verdad, que, tampoco. Que... No, le vamos a decir que ese vuelo le está a punto. Está a punto, ¿no? Mire. No vayan a darle tiempo. ¿Cómo que le voy a decir a alguien si de eso voy sobreviviendo? Porque si usted anda hablando, ya saben, no podemos ir a parar. No, yo había pensado en Platanares. ¿Platanares? Sí. Y que ahí es bien cómodo, fíjate. Ah. Y que en Platanares es más cómodo que en Mariona. ¿Le gusta ir en Platanares usted, pa? No. ¿Usted siente cómodo ahí, va? Pero dice que allí en Mariona. ¿Usted siente cómodo en Platanares? Mariona, ahí está Lule. Sí, en Mariona sí, pero usted no quiere ir a parar ahí, no quiere ir a parar ahí, usted quiere ir a parar en Platanares. ¿Y usted? Yo como no voy a cometer errores, no casi empezar. Ah, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Y vaya a salir partiendo el pie. Pero como, tal vez vamos a parar ahí, no para más.
partió el mar. No, ¡Vene! ¡Mami! ¡Hola, Juancito! ¿Y eso por aquí? Ah, ¿por qué no quiero un maillito? Gracias, Juancito, de caballero. De caballero. Ya te viste bien. Así es, va. Oh, qué bueno. Caballeroso. Sí, así ya le nota. Pero por encima. Ya, Nermi, que nosotros. Con qué pena va, íbamos a buscarla y. A mí. Y pues no queremos también ser parte de andar llevando malas noticias. ¿Y eso? Pero. Dígale usted, yo le dije, yo no voy. Yo, para. ¿Qué traen, pues? Quiero decirle. ¿Ah? ¿Qué traen? Una gran sequía de agua. ¿Qué va a llevar rico? Sí, pero por eso queremos decirle rápido. Pero dígale usted. Es que Carmelo está bien grave. ¿Qué? Carmelo está bien grave. Santo, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasó? Está bien, está bien. ¿Algún accidente o...? No. ¿Y entonces? Yo lo solo alcancé a ver que le... Como que ya. Y la panza le tumbeaba como que eran las olas del mar. Así le decían. Está grave entonces. Sí le dio la pancita. Ya, fue el gallito, ya. ¿Ustedes lo fueron a ver? Sí, nosotros lo vimos antes de que lo llevaran, porque lo llevaron ya lo comieron, ¿no? ¿Ah? Sí. No, hemos sido todo lo que hemos sido y hemos andado siempre. Ya sabe, va. Sí. Pase. Salud. Pero, pase. Pero, le estamos diciendo la verdad y si no lo cree, voy a preguntarle a la mujer de la mesa. ¿Va a preguntarle? Va a preguntarle. Ya, a ver. Va a preguntar allí en la casa de si no lo cree, pues. No lo cree. Vieron, no, mami, ¿cómo iba? ¿Qué pudiera ser yo? Mire, pique. Mencho, sígame. Pero con la lengua hasta por aquí le llegaba. Pues es grave lo que tiene entonces. No sé, como que. No sé, pero es algo como que la lengua le está enrollada. Es grave entonces lo que tiene. Santo Dios. Si no, a mí me va a dejar hablar, pues. No, es como que no le voy a dejar. Ahí se está zampando. Explíqueme, pues, porque la pique, verdad. Ya me preocuparon ustedes. Mire, no, a mí. Y él iba bien mal, y lo peor de todo es que bien, ni un 5. Sin piso. Ah, pero. ¿Cómo de? Sin piso. Cuando anda la gente en los sábados con los pantalones, así es la frase. Él va como que pantalón el día sábado. Ah, viara, así es. Pantalón el día sábado, así va. Sin nada. Ajá. Señor, dame paciencia. Y pues nosotros venimos también, va ahí. Como le digo, con gran pena, porque ya me preocuparon, ¿sí? Con gran pena, y entonces sabemos, porque si hubiera algo que usted pudiera hacer, pues claro que sí, lo que fuera, que lo hace, pues. Pues claro, si yo pudiera, con mucho gusto. Sí, yo sé que sí, no me lo hace. Con mucho gusto lo hiciera, la verdad, porque. Y sí, que. ¿Quieres conmigo? Pues él lo dijo que tal la vez. Única que, tal vez. Ajá, que pudiera hacer algo por él era usted. Yo. Que lo que fuera, pues, porque ya me preocuparon, fíjense. Él lo dijo si usted le prestaba $50. 50 bambulinas, me necesita. Pero yo ahorita, dinero no tengo. Estoy igual también. Pero bien me rebuscara por conseguírselo, pues. Se va a rebotar, pues, Noemí. Allí está. Sí, yo sé que usted puede, Noemí. Inténtelo, Noemí. Vaya, Noemí. Hágalo. Hágalo por su... Como fíjense que... No le digo hombre porque no estaban todavía amarrados. Si ya tuvieran el lazo de compromiso, entonces pues fíjense que sí, quizás me voy a... Porque la voy encontrando a la carita por ahí, fíjense. La encontré. Y ella todavía me decía que me compró... Que le había encantado esta medalla con la cadenita. Y todavía me rogó que la vendiera y yo le dije que no, porque no había mucha necesidad, pero veo que ahora sí vale la pena venderla. ¿Pero le ofrecí algo en marmaja? No, precio no le pusimos, pero yo fuera... No, solo es esto.
No, ni hágalo, no, ni hágalo por su hombre. Así lo voy a hacer ya porque sí, entre pocos días, sí, sí, que años, sí, o meses. La mera verdad que sí, voy a ir quizás a buscar a Caro, porque por sí, ahí estoy yendo. Hágalo, no, vaya. Pues miren, nosotros no. La mera verdad, pues, nosotros estoy dispuesto pues, a conseguir algo para que vayan a dejársela a Carmelo. Sí. Nosotros no es correrla, pero... No es mi... Ya pues voy a ir a buscar a Carito, fíjense. No es correrla, pero fíjate allá afuera. Ya como buscarlo, que llevara una brasa en las piernas, no en mi tele, no en mí. Apúrese. Dale, no en mí. Apúrese. Dale. Que es Episto. Episto no es, pues, de base de importancia para él, pues. Sí, no en mí, apúrele. Apúrese. Va a caer en buenas manos de Episto, no en mí. Le va a ayudarte mucho. Aquí lo veo ya, mire. Aquí lo veo ya. Yo soy el de la marmaja. Usted hace trato, pero yo soy de la tolola, papá. Aquí veo ya. Después. Aquí después. Lo veo ya. Aquí lo veo. ¿A dónde está? Quiero ver. Yo ahorita no anda nada, pero. Yo no veo. No, no anda nada. Sí, como aquí va a caer el lato Lola. Ahí lo veo ya. Sí, pero como. Así no bromeamos, hombre. ¿Qué es? Se la creyó, papá. ¿Va a caer la creyó? Se la creyó. ¡Olga! Qué raro que no contesta. ¡Olga! Ay, mejor esta manita es un poco loca, mamá. Nada, no estaba la bolsa. No, me estoy para hablar y no contesta a nadie. Qué raro que aquí viajaron los niños y ya tenía que ir a la escuela. Pero no hay nadie ahí. Ahorita que vine estoy hablando ahí. Nada, ya me voy, ya, de todos modos, ya no está. Después me voy a ir. Pues a ver, ¿qué? ¿Por qué no ha venido? Ya voy a averiguar por qué es que no ha venido, pero ya tenía que venir nomás. Y usted la caja de la niña, pues, ¿qué le pasa? Que ve toda agitada. No, todo preocupada, pero... ¿Qué le pasa? Pues la verdad, te había... Pues me salió un problemita por ahí. Y como te había... Me dijiste para que te vendiera la cadena y te dije que no. ¿Sí? Pues, bueno, traía muchos recuerdos, pero la verdad, ahorita pues tuve una situación y bien que te la vendiera. ¿Te vas a animar a venderla entonces? De verdad que sí. ¿Pero estás segura? Ay, con el dolor de mi alma, pero sí, la vendería, porque la verdad que acabo de pasarme algo muy serio y también la verdad. Pues sí, pues le acabo de decir hace un momento de que me dijo que no. Algo preocupado, la mera verdad, pues no importa hacerme de algo muy valioso que ha guardado durante años, pero la verdad, esto lo amerita. Bueno, yo sí la quiero, como le digo, quiero la cadena por la inicial que tiene, pero piénselo bien, porque después no va a decir que es la de otra vez. No, ya. Ya lo pensé bien y la mera verdad es que quizás sí me voy a animar a venderlo porque pues tengo una necesidad muy grande ahorita, la mera verdad es que, como te digo, me pasó algo, pues, y la necesidad por lo que no. Está bueno entonces, ¿y cuánto quieres por acá dentro? Pues la verdad es que yo no pensaba venderla, pero está volada valiosa, pero sí, por la necesidad que ando ahorita, porque es emergencia y es, pues te la dejo en $100. Chica, pero siempre está muy cara, ¿no? Está buena, en $100. No, me está muy cara, siempre está muy cara. Sí me gusta, pero siento que está. Pero con rebaja te la dejo hasta 75, porque la verdad ando una gran necesidad y la necesidad por ahorita. Por ahí va me llevando al punto, quizás. Camino, menos $75, porque no la puedo regalar tampoco, porque eso es algo muy valioso. Pues mire, sinceramente, no, a mí me gusta. Porque está bonita y le dije por qué me gusta. Pero yo lo que le puedo dar, lo mucho que le puedo dar, son $50. Lo que pasa es que ahora vale oro y ahora digamos que vale una fortuna, pues, porque no es la gran lo que vale, sino que lo que ahí estoy dando todo. Yo le digo sinceramente, sí me gusta, pero $50 los doy. Porque es lo que ando, $50. Pues, la verdad está bien. Está bien, pagada, pues, creo que están 50 pesos. Está bien, porque la necesidad, pues, ahorita a mí anda molestando y... Algo que me ha pasado, una emergencia, porque tengo necesidad, no porque estoy dejando, digamos, regalando ahí todos los recuerdos que... Sí, porque la verdad $35 no los ando tampoco y pues en 50 yo la necesidad. Está regando ahorita. Para mí es que está. ¿Te voy a sondear nada más? Ok, aunque la estoy regalando, ¿verdad? Pero... A mí la verdad necesito el dinero. No crean, no, yo siento que está bien pagada en $50. Porque... Ay, no briegue. La cadena vaya a vender a la joyería, vamos a ver cuánto no le van a dar. Lo que pasa es que, como dicen, aquí uno pues le toca rematar las cosas, aunque. Está bonita. La voy a dar al niño, la voy a regalar. Sí, está bonita.
Pues entonces, voy a ir a lo que me urgía. Entonces, ahí espere otra, tal vez regresa. Vaya, está bueno.